seres mitológicos. Cherufes. Cherufe viene del mapudungun cherufe, que significa el que reduce mediante el fuego a cenizas. Es un ser mítico antropomórfico y antropófago que vive en los volcanes. Es uno de los tantos seres de la mitología mapuche que se asocian con los fenómenos volcánicos. Características. Es un ser mítico antropomórfico y reptiloide que está hecho de roca ardiente y fundida. Es gigantesco y muy terrible. Lanza aerolitos y piedras volcánicas y habita bajo la tierra, en el magma de los volcanes, donde tiene el calor necesario para vivir. Comportamiento. El cherufe tendría la capacidad de incendiar los bosques y causar la muerte. Se dice que la única forma de calmarlo es entregándole periódicamente una pequeña o joven virgen para que se comiera su tierna carne. Posteriormente, una vez que este ser habría acabado de consumir las porciones más delicadas de su víctima, incendiaba las cabezas y las arrojaba fuera de su hogar volcánico. Siendo posteriormente encontrado los restos, cuando la gente recorría los valles cercanos al volcán.